Y a mí también se me A han ver, quedado por ahí. lo mismo lo que hago es Ayer. comprar. A Mira, yo ver. tengo 344 fichas. Uy, de. Pues, ya no puedo comprar nada, claro. Sí, sí puedo comprar. Sí, claro. Puedo comprar esta llave. Coño, pues cómprate los alijos de botín, eso. Que valen 200. ¿Qué coño? 200, ¿cuántos tienes? 344. 144, pues luego te puedo comprar dos llaves. Oh, puedo comprar una. Esto puedo comprar una. A ver, si te compras un alijo, son 200, te sobran. Y porque ayer me compré la rueda. Sí, yo lo único que podía comprar era las ruedas. Okay. Y Y lo otro, pues me lo gasto en llaves. Me vamos por culo. claro. Compro dos llaves. Es que tengo Mira, un hay una puñado de oferta. llaves. 183. No me llega. Tengo 140. Mira, mira qué bueno, mira qué oferta. 61 Y 183. 183. Claro. Buena oferta, tío. Yo lo que he hecho ha sido comprar un alijo de botín, dos llaves y un fragmento de llave. Me han sobrado 4 puntos. Claro, yo a mí no me da ni pa tres llaves. Tengo 59 justos. Yo lo único que puedo comprar es caca. Vamos a ver lo que abre. Es que tengo ya 12 llaves. Sí, bueno, llaves te siguen dando en la lista de misiones en el evento de taller, ¿eh? Claro, O sea, siempre, que tienes una llave y cuatro fragmentos de llave. claro. ¿Qué haces otra llave? O sea, no compres llaves. No, la he comprado. ¿Para qué quiero yo que se quede ahí eso? ¿Para que desaparezca? No, pero si me re pero que tiene, pero escúchame, que en el evento de taller Sí. tiene sobrevive 15 minutos, Pero ya te yo. dan cuatro fragmentos. Vale, vamos a ver. Tenía 344 puntos. Solo podía comprar una caja. Claro, Por lo otro he comprado una llave, dos llaves pero si no tienes caja, ¿para y qué un quieres? fragmento. Claro. Ya vos tengo ya en total 12 llaves. ¿Y cuántas No, cajas? descuida. Y caja ya no me queda ninguna. Ahí va, ha entrado a Silver ahora y a Aurelio. Vale. No lo he oído. Aurelio. ¿Sale? Sí, salimos, ¿no? Salimos, salimos, sí. Miramar, 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 Miramar. ¡No, tío! Si fuera un No. Karakin. Buenas noches. Ah, vale, no, lo jugamos, tío, lo jugamos. Voy a salir porque me voy a salir, si no. Porque, madre A ver mía. si la próxima vez te espera ya yo hasta que empecemos y te hace el sordo de este. Vamos a salir, pero vamos a Es que salir. han sido los dos a la vez, macho. No, sí, mira, me ha Ya escrito el está, Silver. Lo que pasa que a mí no ahora me va a salir el sale. Anya. No me sale el S, tío. No me sale el aviso. Lo tengo por el modo Steam. Me ha escrito el Silver. ¡Súbeme! ¡Muy buena esto! Pero no me ha salido. No lo oigo, tío. Todavía no me he saltado el aviso del YouTube. Vaya, ¿no? Ahí Ya, va. lleva ya un tiempo, ¿eh? Ya un tiempo. Va, venga, va. Ay, Dios. Te voy a pasar al acto que tengo por aquí eso. Bueno, no, se lo pasa ya. No lo sé. Oh, madre mía, tengo la cabeza. ¿Qué pasa, Manuel? Casi 21.000 reproducciones más del mes pasado este. Ay, 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 ese note, ese note. Poquito a poco, poquito a poco. Hostia, Manuel, hemos ido a coger un Too Good To Go de eso en el Carrefour. Ahora te enseño. Ah, después. Bueno, la agua la tengo en el frigo. Muchos banones, croquetas,
¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es la aplicación esa? ¿Es ma- el mar? No, no, no. To go, to go. Ir y llevar. Es demasiado bueno para ir o para tirar, mejor dicho. Too good to go. Claro, tú, tú es que tienes el nivel B1, yo tengo el nivel B2 de inglés. Bueno, bueno. Posible, Coño, el otro día lo dijiste tú. Sí, yo tengo B1, B1, ¿verdad? Ah, yo tengo el B2. Pero bueno, pero tengo más niveles que el nivel 1. Sí. No me dio tiempo a prepararme, tío, para hacer uno. Ahora mismo no tengo nivel ninguno. En el Carrefour, bueno, te puedo decir que en el Carrefour son exactos conforme van a la aplicación. Son correctamente correctos. En el sentido, tú compras en la aplicación y a ti te dicen, lleva, pagas 4 pavos, ¿vale? En el Carrefour, por ejemplo, vale 4 pavos. Y normalmente te dan el triple del dinero que tú pagas. En el Carrefour lo han clavado. Si te tienes que partir un Danone de un paquete, te lo parten para que no se pase de precio, ¿sabes? Van a rajatabla. Pero está bien. Es correcto. Ahora, si ves lo que manda esta mañana en la frutería de los otros días que fui, Manuel, flipa. Mira, por 3 pavos me han dado 700 gramos de nueces, 1 kilo de kaki, 2,6 kilos de patatas, 2,5 kilos de naranja, 3 pepinos grandes que eran casi 800 gramos. Y qué más era lo otro. Lo otro no me acuerdo. Escucha, no te dan medio yogur de chiripa, ¿eh? De chiripa. Dejan llevar una cuchara y coger un par de cucharadas. Sí, sí, escucha, que te digo en serio, en un paquete de estos que van 12 yogures, me han quitado uno, Y luego de otro paquete me han metido dos, ¿sabes? Solo. Uno, y dos, como te tongue tres, uno de esos combis, te quita uno los cereales y el otro el yogur, ¿sabes? Eso de los críos, ten cuidado. Y qué grave los parió. Pero por lo menos es correcto. Hemos mirado el precio real de lo que valen los productos y es verdad que sí. Espérate, se me ha pasado el manulo de la frutería esta mañana. Lo de la panadería no mereció la pena. Es que estamos haciendo pruebas. Uf, qué lagazos. Pero vamos. Se me ha puesto en 50 frames. Ya, Manu, te paso la foto. A mí me va bien, ¿eh? Sí, sí, lo de las fruterías. Es que hay varias, Manu. He cogido varias, ¿eh? Hay varios sitios. No te digo, he cogido la del otro día que me dio las 5 kilos de patatas. Es que ya yo el otro día cogí uno de esos, un pedido de estos, y fueron 5 kilos y pico de patatas. Fueron 2,6 kilos de kaki. ¿Qué más fue? No me acuerdo. Y otra cosa más que lleva un puñado. Ay, lo tengo aquí apuntado que se lo enseñé yo al Manu. Aquí. Mira, llevaba 5 kilos de patata, 1,690 kilos de granada y 2,5 kilos de kaki. Por 3 pavos. Está mal. Está mal, ¿no? Hombre, había, por ejemplo, 3 kaki y me dijo, estos son para comértela hoy. El muchacho en ningún momento cortó, ¿eh? Ni te engaño. No, que nada. Eso es lo que más me gusta, que me vayan. Digan la verdad. Ya, pero está bien. Está muy bien. ¿Y te pasa, Manu, el último de hoy? Mira, el 4 queréis, chica. Sí. Me cojo.
Échale quito el 2 también. Pues vamos allá a UCI, chicos. Vamos allá a UCI. Hay armas aquí en mi hay casa ahí. Tengo bengalita. Por ahí. Aquí tengo una AC, pero bueno, voy a ir a UCI. Quiero ir a UCI ahora. Menos tengo más balas. Ya yo. Una por 4. Okay. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Está el de la K2. ¿Hay algo más por aquí? No, pues se la ha comido mi mujer y dice que está muy buena. Le digo, tanto probado. Bueno, la ha comido mi mujer a una y la cría a otra. Así que malas no tienen que estar. Si tuvieras malas, ¿sabes tú qué te lo digo? No, vamos a ver, normalmente eso es para vender productos que, entre comillas, tienen que tirar. Hombre, mira, por ejemplo, en Mercadona, que tienen las ofertas de la fecha y de un día para otro. ¿Qué? Pero no pueden estar en mal estado. No. No, pero este te da buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me pensaba que eran pomelo. ¿O no? Mi mujer se pensaba de primera en foto que eran limones. Yo me pensaba que eran pomelos por el tema de pies que lleva. Que lleva una piel muy rara, tío. Lo de las fotos, 3 pavos. 2,99. Vale, aquí han tirado humo. Yo te digo que está bien. No, chiche, nota enseguida eso. La aplicación, el pavo tiene 4,8 por ahí de puntuación, de 5 puntos, ¿sabes? Que si no da el viaje, no da el viaje. El que da buen mal es el que no. Mira, aquí tenéis un M24, ¿eh? No da el viaje, tío. Es que no puedes comprar, tío. Si es que un kilo de caqui ya te vale 3 pavos. Un loco. Vale, te explico. Tú tienes la aplicación. Buena, Silver. Dos menos. Tú tienes la aplicación. La aplicación, no, la aplicación. ¿No es? Tú ves lo de esto en la aplicación y cómo lo haces. Vale. Pues yo voy y selecciono como que lo quiero. Entonces tienes que pagarlo. Y luego tienes que ir a recogerlo. ¿La tienda qué es? Te voy a poner. Mira, por ejemplo, esto es la aplicación, ¿no? Este es que cogí ahora en el Carrefour, que tengo que valorarlo. Entonces, yo lo que le doy aquí a explorar. Y me sale, por ejemplo, por unos sitios. Yo lo que me fijo es en la puntuación de la estrella. Buenas noches, Turión. Espérate, tiene mucha luz, no se ve, ¿no? No, espérate, hazle una foto a eso, a todo junto, que lo que te ha tocado en el S, que en el Carrefour, y ahora se lo mando yo, hermano. ¿No es? Ahora se ve mejor. Vale, pues yo me fijo en la estrella, hermano. Y lo que hago es que selecciono y ya lo reservo. Ya está. Entonces tienes que ir al sitio y le dices del sitio, oye, mira, que tengo un texto de la aplicación. Y enseguida te atienden. Te hacen, normalmente te hacen un paquete o te lo tienen ya preparado para que te lo lleves. Ya está. Ni más. Luego vos tienes que valorarlo. Tienes que darle una puntuación y tal. Buenas noches, Turio. Es probar. Yo estoy probando ahora, mano. De hecho, hay algunos que me han salido bien y otros que no. Ese es malo, ¿no? ¿Qué enemigo? Enemigo. Enemigo spotted. A ver, tengo compensado de AR de sobra, ¿eh?
macho, me está disparando a mi puerta. Pues tiene que estar por aquí o por aquí. Vale, lo veo. ¿Está por ahí, sirve? Sí, ahí está. Más o menos por el oído. Noqueado. Bueno. No tiene nadie. Es muy sencillo, mano. Por el bidón es amarillo, más o menos. ¿Qué? El que está disparando ahora, dispara por aquí o por teatro, ¿eh? ¿Qué tal, Turio? Mira la policía, cómo está por aquí. Sí. No. Con la escopetita, tío. Te está esperando aquí, ¿eh? Yo que sé, estoy aquí, ¿eh? Son dos. Vale, veo uno. Uno lo he visto aquí. ¡Oh! El de aquí se ha quedado. Lo tienes dentro, rayito. Si te asomas a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Hola! ¿No me ha dado? Buena. Ahí en el camión. Buena. Me voy por la zona. Me voy a ir por un segundo. ¡Ah! Me cago en todo, tío. Lástima. No podemos hacer nada, tío. Así. Voy a coger este por si acaso. Dos escopetazos desde el otro lado de la calle y me tira. Sí. Coño, si no me ha dado ni a mí, ni no me ha dado la escopeta y mira lo que me ha hecho. Y no me ha dado. Pero la pared delante. Aquí tenéis ampliado de DSR. Bala del 5. Bocacha, mira por 8. Vamos. Había un coche ahí a la derecha, me parece, ¿no? Solo soy yo. Yo juraría que he visto un coche por aquí, sí, míralo. Está aquí. Oh, mala suerte, Manu, porque algunas cosas están muy bien. Sobre todo las temas de las fruterías. Ah, eso es para tenerlo. Por ejemplo, tú que te pillas ahora lejos, pues te lo presente para, por si un día tienes que ir a algún lado. Aurelio, vamos. Ay. Vale, voy a coger a Aurelio el coche. ¿Hola? ¿Has clavado? Mira, te digo, aquí no hay muchas cosas. Por ejemplo, el del Carrefour, el primero que vi en dos semanas, ¿eh? Controlado ya yo. Que yo me pensaba que era mentira, que lo tenían solo puesto para propaganda, para publicidad. Pero es que aquí tienen puesto, tío, hasta lo del domino. Imagínate. Nos quedamos aquí. Voy a tirar la bengala. Vale, ahí viene un equipo, en el avión. Es que si lo tiro ahora, pues es que caigan aquí, ¿no? Tiene que caer también los del gulag, ¿eh? No, los del gulag. Hombre, yo he visto por ahí un helicóptero. ¿Sí? Míralo. Míralo por allí. Ya. Por 300. Sí, verdad.
Ya vencí ya yo. No, 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 no. Lo que pasa es que me pareció muy pronto para el helicóptero. Me parece muy pronto no, para el helicóptero. Lo que pasa que es que ha tardado en meterse en el gulag mucho Silver. Bueno, no, Silver no ha entrado. Ya, por eso digo. Vale, ahí viene el de la bengala. No he entrado por los pelos, tío. No he entrado por los pelos. No, pues sí que se ha ido lejos esto, ¿no? No, con humo que luego me dicen que no tengo humo. Mira por 12 aquí. Llevo. Voy completo. No, es que lleva esto. Y no ha cerrado aquí otra vez, ¿eh? ¡No has pegado, coño! Hay cara aquí, por si no tenéis. Sí, yo llevo. Madre mía, el Aurelio. WM. Ahí. Que la quiera, me la coja. Si no, tiro las balas por ahí. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Han tirado? Sí, sí. ¿Dispara? Ahí, ahí está el pavo. Anda. Dispara la hora, Elio, que está en la caja. Me meto un poco mal el coche, ¿no? No se vea. Como a premium. Sí, sí, sí. A ese también, toma. A ese sí que la has calentado bien. Hombre, es que esa es la segunda vez que le daba. Ya, bueno, pero se habría curado, ¿no? Vamos. Venga. Va a pasar que a lo mejor entra gente, ¿eh? Sí, sí, vamos. Rápido de la izquierda. A mí no, ¿eh? ¡Ahí va! ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Me han pinchado! He pasado por con el coche por encima. Ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está clavado! Tranqui. Viene por detrás, ¿eh? ¡Que me empuje! ¡Es solo! ¿A qué no te la... Leguini quería ir a por ti, ¿sabes? Sí. Le he pegado un cebollazo.
baja. ¡Hola! ¡Vais para otro! No te pille que no va a girar. Pero que me ha disparado uno por ahí por la montaña, ¿eh? ¿La montaña? Sí, míralo. Vale. Acaba de dar otra vez. Rayito, te ha faltado la música del Benny Hill ahí. Para. Mira, que hemos liado, tío. Joder, cómo se está poniendo Hugo con la W. Uf. Ay, mira, la que hemos liado, güey. Y aguanto tanto por el chaleco arte, ¿eh? Si no estoy, ya me gusta. Por detrás. Lleva tiros de atrás. Está allí, en la caseta. ¿Dónde estás? ¿Estaban en esta piedra? Se habrá matado el de atrás. Que por aquí hay gente en las casas también, aquí. Y hay uno ahí, en el tejado ese. Bueno, ya tiro. De la caseta ese ya no sale, ¿eh? Se le ha dado un viaje. Vale, por aquí las casas están saliendo, ¿eh? Y creo que se están pegando ahí alguien de otro equipo. De equipo. Sí, hola, sí, ¿se sí, ha hecho la luz? Sí, han encendido el fluorescente. Por ahí hay gente también, ¿eh? En los cobertizos esos. Bueno, eso para llover. Bueno, yo me he cansado de usar el sol, no me jodas. Increíble. Me he puesto loco. Y aquí hay uno. Para el tío. No toma, se lleva. Esto el culo. Allá hay otro. Acuérdate desde la caseta. Sí, no paro de mirarlo para allá, pero es que no lo veo, tío. No, es que a ver si va a safiar. No, si tiene que salir ya. Tiene que estar a punto de salir, ¿eh? Es que no lo veo. No paro de mirarlo, pero no lo veo. Vale, se ha venido para acá. Lo tenemos cerca, ¿eh? Sí, lo tenemos cerca. Tan cerca como que lo he visto que está aquí enfrente. Ah, por aquí. Por aquí. Por aquí cerca ya lo tenemos, ¿eh? Míralo. Son dos, ¿eh? Ya yo no era uno, son dos. Vale. Viene otro, ¿eh? Vale, ese es de otro equipo. Ya, yo casi te reviento. Vale. Mira, lo que me preocupa son estos dos que tengo ahí. Viene otro equipo por aquí detrás, ¿eh? Buena. Aquí están tirando humo, por detrás. Ahí tengo otro de estos de aquí, coño, que me han venido. El go ese me está.
Tengo justo aquí delante. Ah, suerte, tío. Dime ahí. No voy a hacer más. Wow, por el otro lado. La lluvia, tío, no me he enterado de ese. Estamos en todo el medio. De todas maneras, con la lluvia no escuchas nada, tío. No, sí, tú te has hinchado. Está bien, va a ser la primera de la noche, no está mal, tío. Se me han puesto 76 FPS, ¿eh? Esa ha sido 3,99, mano. No, los cuatro pavos vale ya el queso, casi. Me han dado. Ahí en el Carrefour. Go, 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 go. Viene gente. Sí, mínimo dos, ¿eh? Sí, viene, sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Buah, yo caigo en un tejado, venga, hombre. Casa.
escuchando gente aquí, ¿eh? Ha pasado por la mía a dos. Me han oído y se han ido a otro. Hola, ¿quién sirve? Relio, ¿tu casa va uno? Cámete. Bueno, ábrele. Buenas, Lucas, ¿qué tal? Creo que viene otro. Y lo he escuchado por aquí por el muro, ¿eh? Lo tengo aquí enfrente, está en esta casa. Fondo. Cuidado. Uno vestido de sirena, ¿eh? En esta casa. Sí, le he dado yo. No lo tumbó. Una sirenita. Mira, si las casas están de aquí atrás, yo lo voy a coger, que voy. Te vamos a ponerme el almacén. Está chaleco.
está huyendo. Lo veo. No. Quería que eras tú. Me cago en la puta. Creía que se habían ido todos. Me cago. ¿Para qué fallo? Madre mía. Sin piedad ha ido, sin piedad. Si el problema ha sido de que no se da cuenta, se pensaba que éramos nosotros. Y la he escuchado por detrás, pero creía que eras tú, que estabas todo el rato ahí en la casa esa de... ¿Qué me da cuenta? Salimos por madera. ¿Dónde tú quieras? Pero no hay mira larga, tío. Ni larga ni corta. Sí, hombre, una por seis. En la casa que estaba lloviendo. Aquí tiene que haber una por seis. Vale, sí, la tengo. La mochila por dos, Rayito. En el blog, más tarde. Y de todas maneras... En el embarcadero. Más tarde, si ahora mismo me sobra. Pues si no, yo no puedo coger más nada ahora. No voy a coger más nada. Me voy corriendo. Te digo que ahora mismo no me urge. Cohetes, ¿eh? Sí, están tirando a morterazo. ¿No? Que siga la fiesta. ¡Vamos! Vete un momento para acá, a ver si veo bebida y eso. Yo necesito casco, ¿verdad? Yo llevo 3 y 3. Vale. Casco, ¿verdad? Aquí. Y tienes kit también. Y la artista también. Tengo aquí una motillo. Padre nuestro que está en el cielo. Ah. Bueno, en el agua aún. ¡Anda! Pues yo la moto corre menos que antes. Pues al menos corre 80-90, tío, pero es que ahora no corre. ¿No? ¿Qué lleva?
Esta es la tuya. Buah, pero no puedo pillarla, no puedo pillarla porque no llevo balas. Vale, vámonos. No quiero menearme, no me dejes que te pille. Vale, vamos. Me meto para acá, Y tengo otra caja, mira, Marcaito. Tío, tío. Andamos por aquí. No sé si está la lootea. Mucho sería ya. Y está lootea. Una chica. Si es que somos mugomias. No has librado la primera, pero la segunda ha dicho que para los pavos. Son dos diferentes, son dos tíos diferentes. Qué casualidad, tío. Se lleva una WM. Te lo digo. Estaba dejar la SKS o una MK14, una o dos. Ah, está bien, está bien. Ah, oh, muy bien. La segunda de calentamiento. ¿Horcado? Sí. Es que dejan conducir a cualquiera. Esta por debajo parece los coches de juguete de los niños pequeños. Sí, sí, que pone la fecha Made in China, ¿no? Majoret. Pone la fecha y Made in China. Bum, bum, bum. Esto se ha quedado bugueado aquí dentro. Ah, Dios. No viene en el tato. Ah, sí, mira, una cuota almacenes. Me tengo que ir. Vale, Lucas, ten buena noche. Ya nos vemos. Mañana te quitan ya el ban de eso, ¿no? Un ratillo mañana.
probabilidad que nos falte. Bebidas que nos ponen. ¿Por cuatro quiere alguien? Yo mismo. Vale, gente. Allí, toma. Pues mirad. Tírala por cuatro. Vale. Mal marcado. Aquí. Joder. Si no. Están viniendo, ¿eh? Están rociando. Tiro aquí. Estás de ser mal, no sé qué ver. A mí me pasa igual, Manu. Porque mira esa que el Amazon Prime, esa que es mala, tío. La que sale la rubia en la portada. Malísimo. No me gusta nada. ¿Has visto la de Bárbaro? El Bárbaro no está mal, ¿eh? Yo la primera temporada me gustó. La segunda, bueno, está más flojilla, pero... Bárbaro. Barbarian. En Netflix. Voy a verlo. ¿Está en verde? Está muteado, ¿eh? Joder, está muteado. Vamos a ver, gente por aquí ya, ¿eh? Si me lo ha rematado. Bueno, remata esa de mal. Le he dado tu payán, aunque estoy capullo. Cuando han matado al Aurelio. Estamos todos rodeados, ¿eh?
Va a salir ahora la segunda mano. Netflix. Esa que es tío romano y se va con los bárbaros. ¿Sabes cuál te digo, no? A lo mejor no es la misma. ¿Ese humo? Yo no sigo, ¿eh? Que me parece que hay uno ahí detrás de la furgoneta. No estoy muy seguro. Vale, lo he visto. Aquí. La rosa. Madre mía, aquí no me tiento la cabeza, tío, no cae. ¿Qué opción tiene? Ahí hay uno, debajo del pilar. Sí. Voy a tomar a la izquierda. ¿Me da a mí? No lo veo. ¿No? Está por aquí, tío, pero no lo veo. Vale. Está muy raro, ese. Ahí hay otro, ¿eh? Rojo. Muy raro ese tío, es muy raro. ¿Sabe cómo está? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Es muy raro, tío, es muy raro. Que no me has tomado. Es muy buena, tío. Esa serie a mí me ha gustado mucho también, mano. Es típica serie. A mi gusto sería. Es muy parecida a la China, tío. Es muy parecida a la China. Vi las películas chinas y tal. Nos movemos de aquí, es que aquí no vamos a rascar nada. ¿Qué coño está? ¿Ah? Vale, en la esquinita está. Viene gente por aquí, ¿eh? Estoy escuchando. Ya lo veo. Dispara. Está, creo, está en la esquina. En la esquina del edificio, aquí. Nah, hay uno por detrás y otro por delante. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Corriendo me dispara! ¡Hola! Creo que les entran por detrás. Solo te tengo que enganchar una, cabrón. Sí, oja. Chicos, por ahí. Amarillo. En amarillo hay uno. Que lleva un tirazo. Joder, Silver.
aquí hay otro. Hay que dar la vuelta, chicos. Vámonos, vamos a dar la vuelta. Porque nos quieren encerrar aquí, nos van a esperar como yendo para zona. Sí. O no. Tenemos que dar más vuelta, ¿eh? Sí, tío. Vamos. Muy raro, ¿eh? Estoy corriendo, tío, disparándome, pero eso no se ha visto. Ala, ala, por si vamos a hacer ruido. No, me tiene que salir el especial ahora, tío. Yo es que. Si hubiera por ahí coche y adelante. Hey. Vamos. Guay moto, tío. Vámonos por los almacenes. Fuera, vamos toda la vuelta, rodeo lo que haga falta. Que si no, es que son muy raros, tío. Son muy raros, son muy raros. Eso de dispararme a mí mientras que vas corriendo, ¿eso qué es? Y sin verme mientras que me estoy moviendo de sitio. Venga, hombre. Sí, sí. Mira, 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 mira. Aquí, que no llevo. No llevo 6. Vale, vale, ya con esto llevo 3. Muy bien. Un momento. Vale, se están peleando con otros, chicos. Vámonos, aprovechamos. Vamos a irnos. 350, no somos nosotros. La 13-14, ¿no? Ahí. A ver, si aquí este juego, más que tenés puntería, hay que ser más listo que ellos. Tienes puntería ayuda, pero comiendo a los locos también. Bien, vale. Me han tirado el Cray ahí delante, ¿eh? Así que puede ser que haya gente ahora ahí. Vamos, vamos. Ahora cogemos, ya yo. No te preocupes por eso. Coge zona, está cerrando la fase 2. Quedan todavía 47. Vale, el Cray está ahí. Y no soy nadie, ¿eh? Vale, aquí tengo coches, chicos, en estas casas. ¿Venís para acá o nos vamos? El coche. Tío, justo en zona, ¿eh? No lo tiene medio. Uy, qué groza más chula. Vale.
Ponle una por 15. Vale. La próxima vez te corto las manos. Es que soy muy lento, tío. Si es que no me ha dado tiempo ni de abrir el inventario. Es que no tienes por qué abrir el inventario. Vamos a ver, pues tú llegaste que yo. Pues 15 más ya, yo que menos, dice hermano. Ay. No pasó nada. Lo que pasa es que yo no quiero decir mi truco, porque si no. No me voy a... Entonces no puedo lootear. No vaya a coger una caja. Hola. No había nada, ¿eh? La próxima vez te dispararé y ya está. No, perdona, ya te lo digo yo, mano, ¿eh? Ya sabes la que te espera. Estás muy pegadito a mí. Pero es un par de meses. Veremos aquí. Vale, escucho gente al otro lado de la carretera. ¿What? O en las otras casas, puede ser. No, Manuel, que te queda nada, Manuel. No vacile, Manuel. Es de mi quinta. ¿Me han disparado? Por adelante también, de izquierda a derecha por la montaña. Y va a parar en estas casas, Sirve otra aquí. Nah, paso. ¿Está vale, encima nuestra? ¿Mira? Venga, va. Como te acerques, te reviento. No voy ahí. Vale, aquí hay moto. Aquí hay un pavo. ¿Cómo tiro? No van a dejar cogerlo. Sí, te deja. Tira humo. Chicos, buenísimo. Bueno, y sí, pero por meses, Manuel, por meses. Tampoco te venga arriba, No te venga arriba, Manuel. ¿Dónde está la caja? Pues tiene que estar aquí, ¿no? Sí, pero es que no la pillo. Bueno, la has pillado. Ahora, coño. Una MG. La MG, tío. Ya está, ¿no? El silenciador de SR. Ya fuera. Si no lo pilláis, me lo pillo. Lo cojo. Mira, uno subiendo por ahí. Tiro. Vale, se ha escondido por aquí. ¿Chaleco o algo en la caja? No. Por ahí, sí, en los cuerpos ahí. No, el chaleco del 3, digo, de la caja. No, yo no lo he cogido,
Yo he dejado un chaleco del tresperito reventado. Es mío. Y ese también va a ser mío. El otro muerto por aquí arriba. Va a ser un bot. Están disparando allí, ¿eh? En el árbol más cercano. Ese. Toma. No me gusta ni un pelo que se quiten las marcas. Ni tampoco, tío. Joder. Había un amarillo que ya le he perdido. Toma. Hay que irse, ¿eh? Y hace ellos. ¿O no? ¿Vamos a pata? Coges el coche, yo ya voy con la moto, ¿eh? No puedo ir a pata, tío. Me voy a venir para las casas estas que más o menos están en zona. No sé si subirme por la parte de arriba. Por donde están los bots. Quedan mucho, ¿eh? A morir, chicos, que a morir. Que 5, ¿eh? Pero es que ahí abajo... Y aquí arriba gente, ¿eh? Aquí... Ah, está la caja ahí. A ver si le he metido. Tanqueta... Ahí abajo. Me has quitado, eh. Me has quitado. Era mío, tío. Vale. Voy a coger. Otra vez eso, ¿sabes? La moto. Mira dónde cierra. Coger el coche. De estos que habían aquí adelante. No, ahora no, joder. Estamos jodidos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Adiós! ¿Qué pasa a vosotros?
tanqueta. Venga. Es que no tienen recoil, tío. No tienen recoil. Ah, estos se han metido aquí. Sí, sí, no tienen recoil, no tienen recoil, mano. Se nota el viaje. Si es que no se le va, tío. No, 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 es que no tienen recoil. Yo hago eso y estoy matando. Vale, pues. Yo he visto gente de la comunidad española que hace. Pa, 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 con una mira por seco, una SKS. Y para disimular, hacen el gestito de izquierda a derecha, izquierda a derecha. ¿Vale? Y no tienen recoil. De mucha gente. Hay gente que le coge el timing, pa. Ah, pero cuando empiezan pa, eso no tiene recoil. Eso no tiene recoil. Está el viaje. Pero bueno. ¿Te imaginas yo un día sin recoil? Buah, me vuelvo aquí súper bueno, ¿eh? Es así. Y mira, con una mano, imagínate. Mírate. Es atrás. Y adelante también sale, ya, yo lo he visto, ¿eh? Sí, ¿eh? Hacia adelante. Sí, hacia adelante. Lo hice yo los otros días. Vamos al lío, chicos. Venga, vámonos para allá que no lo conozco. A ver si así exploramos. ¿Se puede transformar cualquier coche? Se puede transformar solo para el McLaren, el de dos plazas. El naranja, ¿no? Sí, el Aston Martin. El año que viene sacarán el Aston Martin con la skin de Fernando Alonso. Y no, puede ser, hombre. ¿Te imaginas? Yo me la compro, ¿eh? Ya. Compro. Mira, yo ya tengo pasta ahorrada para el pase. Claro. Me lo dejé hoy, ¿no? Te dije que había vendido 3 pavos. Ah, ¿sí? Ole. Sí. Al final, cojo y me equivoco de paracaídas y me quedo con el del Barcelona. Y vendo el otro. Hay gente. Sí, y antes que no, yo, me voy. Cambio. Me voy a comisaría, Comisaría, me voy. Buah. Y me ha pillado que entras por la puerta abajo de chiripa, Pues menos mal. Voy contigo. Ya me quieres robar. Venido para robarme. Uy, mira, te dejo aquí un caranda.
Eso, eso, eso. Ahí, ahí, ahí. No, ya veo buena gente, hombre. Hombre, mala, mala del todo, ¿no? Me he dejado un capo cabeando. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. Si es que iba a coger la mochila, ¿eh? Iba a coger la mochila. Tío, yo para arriba. ¿Acaba de caer ahora, Hugo? No. Ah. Me he caído hace rato ya. Pues por aquí ha caído uno. Uno ha hecho un arno ahí. Ahora no he empezado a ir el cursillo, es como lo ha ido. Voy a hablar esta tarde con él. Sí, es que no he podido hablar esta tarde. He entrado al directo, pero me ha pillado que tenía visita aquí en la casa y tenía el micrófono desactivado y todo. Y no le he podido preguntar. No he podido preguntar. ¿Eh? Ayer te quedaste ahí pillado en Discord. No es que me... ayer no. De ayer, ¿eh? El lunes, fue el lunes. No, no es que me quedé pillado, es que no me acordé que lo tenía encendido y se me quedó abierto y yo me fui. Cuando no hice directo por la noche fue. Creo. Vale, veo uno por ahí. Voy hacia la derecha. Es. Ha venido para esta blanca, de aquí, creo, Cuidado, sirve. No sé por dónde estás, pero. Se están pegando. Ahí para el edificio, a ver, ya. Me lo deja abierto, no me cuenta, tío, me lo deja abierto. ¡Buena! ¡Ay, ay, ay, ay! Míralo, está aquí el arno, está ahí escondido, la sombra. No, no te, que no te puedo decir nada, tío, estaba con visita aquí en la casa. Y el nene, como no habla Miguel, Daniel, no vea. ¿Cómo ha ido? Dos días y el curso el miércoles. Bien, bien, bien. Esto me ha dado. ¿Contigo? Contigo, 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 me siento feliz. Tengo uno por aquí jugando con el dron. ¿Se ha hecho muy ameno o qué? ¿O se ha hecho pesado? Estoy aquí por 8, Tengo uno por 6. Me han dicho que es muy lenta. Voy a tirar una por 4. Arriba, varias. Vamos para allá. Voy a ir esperando hacia vosotros, ¿vale? Sí, ¿me puedo acercar por ahí con algún coche o algo? Mira a ver si hay alguno, tío. Cuidado que no sé si serían varios, En el edificio que iba yo cayeron dos. No, no, sí, en el edificio no están caído 4. Voy a coger aquí un coche, Me
mejor, mejor. Voy a acercarme ya yo un momento ahí donde está el sirve. A ver si hago ruido por aquí o algo. Vale, he visto uno, Sirve aquí arriba. Si vienes para acá, para mí, nos podemos ir. Yo, a ver si nos vamos. Yo no tengo nada. ¿Habéis visto algo que haga pum de lejos? No. Oh, no, hombre. Déjalo por aquí. Estoy escondido. No, yo te puedo dar bebidas, curas y todo eso. No, 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 no. Si llevo todo para una. Para un caro, para algo que haga pum, de lejos. Aurelio, ¿nos vamos? ¿Dónde digo, Mira, hay gente por aquí. Intenta pegarte para acá. Si nos podemos ir. Empieza a llover, tío, y no lo vamos a escuchar. ¡Ayo! Después me dicen a mí. Esta teoría se rompe. Mira. ¿Ves? Vamos, rompe las grandes de huevo, rompe las pequeñas. Venga, hombre. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí por delante. Mirta. No, Mirta no. Que cierre el Mirta, digo. Sí, sí, bueno, no se sabe. Oh, puede cerrar. Yo creo que va a cerrar por esta zona de aquí, de arriba. Hay un par de casas ahí arriba, si no me equivoco. Sí, son buenas esas rosas. Esas rosas cuadradas estas de aquí, amarillo. ¿Oh? Sí. Son buenas. Es que esas casas me gustan mucho. A ver, si necesitáis algo, decidlo, Yo voy a las del 5. Con la M16. De sniper. Vale, M16 tienes tú un sniper. Tú necesitas un sniper. Mira, yo te recomiendo la Mutant. Ya. O ahí tiene uno. No, mira, mejor aún. Hay un machine aquí. Mejor. Aquí es LR. Voy a cogerme la escalera y yo. Con mi cuadro. Ahí va las del 9, por ahí. ¿Del 9? He visto aquí, yo aquí, sí, aquí, aquí. Aquí hay dos paquetes. Es que llevo la vector entera, tío. Cógete bala. Vale, ya está. Aquí está esto sembrado. ¿Por qué no me cogen nada? Aquí también tiene balas del 9, si quieres. Ahí.
Ah, si es que hay por ahí abajo, ¿eh? Vale, hay que irse, ¿eh? Aquí tienes, también sirve balas de 9, ¿eh? Ya está. Me pilla la... Que luego a media distancia la Vector... No hace nada. ¡Daño! Odio la lluvia, tío. Odio la lluvia. McLaren, yo no me fiaría. Oye, hemos robado un tanqueto. Ahí hay coche, ahí hay coche. Míralo, mira, ahí cómo han salido. Dios. Asesino. Uy, la MK. Ahora uno. Y veis una bocachita. No, me acabo de dar cuenta ahora. No me urge. Nos metemos nosotros aquí en las casas estas, ¿vale? Anda, lo que hay ahí. Si hay otra. Ajá. Sí. Vamos, vaya. Buenas noches, misa. Buenas noches, señores octogenarios. Yo. Mira, esta sí que no me la robas. El chaleco y eso te los puedes quedar. No te jugarías nada. Te juraría nada, que te la quito. Sí, quédatela. No, quédatela, no tengo balas, ¿eh? No tengo balas. No te creas que yo llevo muchas tampoco, ¿eh? Yo es que yo 60, tío. Sí. Bueno. Chaleco del 3 queda aquí. Sí, queda ahí un chaleco, ¿eh? Creo que no. Mira, aquí tienes balas. Sirve. Abajo, ahí SLR. Bien, que cojamos cada vez uno y ya. Pero ¿la queréis vosotros, la groza? No, es verdad, la tienes tú. Claro. Ya, pero que yo ya llevo la M14. Bueno, ¿y qué? ¿Sí? Pues va full. No me gusta acaparar. Luego acapara. Acapara. ¿Qué tal, misa? ¿Cómo vamos? Acapara.
Vamos a ver lo que hay aquí antes de que cierre. No sé si sigues todavía balas, ¿no? Sí, balas. Ampliado de AR. Mira, balas del 7 aquí. Voy. Es que no me coge nada, tío. Y llevo 200 balas solo mías. Ahora voy, ahora voy. Bueno. Es compensado. Una bolsa aquí. Está encima de la mesa. Balas del 7. Mira, chicos, que nos quedan 24 solo. A ver si no hacemos este pollito. Ya yo no sé. Vamos a ver la groza, que si no saca la petanca, no mata. Aurelio se está pegando, ¿eh? Voy para arriba con él. Vamos a tardar un rato. Aurelio, hoy está mudo, ¿eh? Está muteado. Pues bien, tío, va bien. Me han tocado un par de rarillos, pero bueno, bien. Pero el país calentando está bien, está bien. La tercera, creo que jugamos. No va mal. No va mal. Un equipo aquí arriba. Una caja que ha caído ahí. Estaban por ahí. Marca verde. No, 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 no llevamos mucho, tío. Bueno, llevamos 1 hora 40, por ahí, más o menos. Es partilla. Es que la verdad es que hemos estado durando. Pero te digo que han salido más o menos bien, pero no hemos tenido suerte. Y porque la primera no hemos tenido que salir, que está, acabamos de entrar a Caraquín, tío. No sé. Dos señores que han llegado muy tarde. Uno de ellos se ríe mucho, me ha sido vergüenza. Joder, lagazo, sí. A hoy esto cojonudo. ¿Ese es tu internet, ya yo? A mí me va bien, ¿eh? Aurelio, yo no lo veo, ¿eh? Me va a pegar muchos lagazos también. O a mí no. El parche este que han metido pequeñito. O a mí no, ¿eh? Me iba cojonudo y hoy me va hecho una mierda. Hoy me va bien. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Pia, pia, pia. Hay uno. Por ahí arriba. ¡Acá asoma! Dices que te la vas a llevar, colega. También a la izquierda. No me gusta nada. Hola, que adivino son, me tiró un fuego. No, no los veo, no los veo, ¿eh? Están tirando humo, pero no los veo, ¿eh? A la izquierda, para atrás. Esto tiene que estar ahí arriba en la ruca, tío. La ruca aquí tiene que estar. Mi hijo ayer me iba como pesado a tirones, con bajo de FPS, muy bestia. Injugable. Yo creo que así me le va el Yayo hoy. Claro. Claro, Aurelio. Ahora estoy a 90 FPS. Uy, a 120, ¿eh? 120, me lo he puesto todo en bajo ahora. Ahora, yo tengo que bajarlo todo, ¿eh? Claro, claro.
Hay que jugar este juego y hay que jugar en bajo. Pues yo voy a hacer. Cuidado, que escucho un paso por aquí cerca mío. No sé por dónde pueden estar. ¿Quién está detrás mía? Yo. Ya está jugando a la conga. Ne. Ah, bro. Voy despacito, Aurelio. Sí, pero lo que no hay que ir dos juntos, hay que dejarlo. Claro, se él, queda... él va por su lado, yo voy, por la, yo voy más abajo, estoy a 10 metros de. Sí, pero es que eso es que lo que hace es que si un pequeño fallo tuyo lo descubres. Tienes que ir más hacia la derecha o hacia la izquierda, nunca por el mismo sendero. Guau, guau, guau. Me han disparado allí de las rocas, tío. ¿Dónde marcamos más o menos? Aquí más en la esta de hoy. El de la roca lleva dos. ¿Está arriba? Sí, aquí. Está aquí abajo. Controlarlo. Lo veo, Venga, Aurelio. Que tumbe yo antes, ahí hay otro. Aquí hay uno, Creo que les están subiendo por detrás. Ah, hay que irse, Hay que irse hacia ellos, ¿O no? ¿Por la izquierda? Sí, hay que irse por aquí, por donde está amarillo, Donde hemos marcado nosotros. Aurelio, ya yo, hay que venirse para acá, 17, tío. Es que nos van a ver subir. Ya, no podemos. Míralo. Como disparan, tío. Tienen recolección. Está en este árbol, Cago mío. Y se va corriendo el cagón. Ha reventado, Sí, porque de atrás, ¿sabes? Bueno, nos metemos a zona donde sea y podamos. Y a ver si los mataron. Pedro, lo aquí arriba. Buah, son unas casas, más bien. Aquí adelante tengo dos. Tocadísimos. Pero, ven, si no tienes ángulo, hijo mío. Vente para acá, vente para acá. De borrer. Este pincha el castillo por ahí. Papá, otro. Ya yo para abajo, si puedes. ¿Va a dar la muerte de uno? Me mata el otro que está ahí.
Nada, tranquilo, no lo van a revivir. He visto uno por aquí, ¿eh? Yo para acá que te mueres. Hay un equipo. Tira lo de las casetas. En el árbol, ¿eh? Sí. Buena. Oh, aquí había otro equipo. En el árbol de aquí enfrente. Dispara. ¿En este? Que no puedo dispararle porque no sabe, cabrón. Yo. Hace no. Vale, se han comido por detrás. Hola. Bueno, chino, sí. Puto fuego, mierda, me está curando. Está aquí arriba. Va. Son los que nos quedan, creo. Está bien, chicos, está bien. La zona, tío, barriéndonos para arriba. Está bien, está bien. No está mal, No está mal, la partida está bien. Demasiado no lo libráis. Partida muy complicada, Un partido muy complicado. ¿Cómo ha ido ese, no? Ha ido, pero vamos. ¿Qué te voy a decir que no lo sepa? Está complicada, tío, la partida. Está muy complicada esa. ...700, 800, 1300, casi 1600 de daño. ¿1600 de daño ha hecho? Entre todos. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Te has flipado! Con dos muertes, ¿no? Eso no tiene nada que ver, Otros días hice mil de daño con dos. Conozco a uno que se hace dos muertes. Cinco muertes con 75 de daño. Yo conozco a uno que mató a uno con cero de daño, Mató a uno con cero de daño. Cuando atropellas, ¿no? Fue el perote. No. Fue el perote, tío. Mira, nos pegué una panzarra ahí. Perote, pero ¿de cómo lo has matado? ¿De un susto? Yo creo que fue, porque no lo sabe ni él. Yo creo que fue que uno que estaba tumbado y él lo remató de otro equipo. Imagínate, otro equipo tumba a uno, tú lo rematas y no le quitas vida, pero la muerte es para ti. Es la única que le veo. Tía, te engaña, Esto no está bien. Aquí no entra mi personaje cuando normalmente debería entrar, Cuidado. Está bugueado.
Japón. Está bugueado, tío. Bueno, no está mal, un tercer puesto no está nada mal. Como no ha salido, se nos complica la cosa, pero muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Va para atrás. Va para atrás. Míralo, va para atrás. Ah, eso no pasa nada. Ese sería un top. Si podemos, a ver si podemos ganar uno. Ahí va. Ahí arranca. Dice el Misa. Dice, es por el Yayo. Todos usan chetos porque si no, nunca ganarían. Si está el Yayo en la partida. Ay, ay, ay. Misa cachondo, ¿eh? Rezando la Buda. Y al árbol. ¿Árbol? Es un árbol, ¿no? No sé, no, no estoy allí. ¿Es un árbol? El árbol de la vida. Yggdrasil. Está el sol, está la luna. Sí, vamos a ver si va por ese pollo. Vamos a ver si va por ese pollo. Está bien. Yo creo que ya va siendo hora de que se vaya saliendo. Vienen tres, ¿eh? Naide. ¿Tres? Sí. Sí, mira los números. Amigo, vienen tres. Ay, ay, ay. Ha picado. Es el del Yayo, ¿eh? Yo no digo nada. Ay, 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 ay. Policía. Después dice que yo no soy nuevo, a mí no hace falta que me bauticen. Hay que bautizarlo toda la semana, ¿eh? Cada vez que viene parece nuevo. Vamos, con lo viejo que es. Y sí, el Yayo pegando las malas costumbres, ya te digo. Es que todo lo malo se pega. Todo lo malo se pega. Uno que es buena persona. Y se fía. Así. Me voy al cine. Hala. Venga, ponte una película. Mira, están dando una de esas de chino. O coreana. ¿Cómo se llamaba eso que mandó aquí? No me diga eso. Vamos, la huirta que he dado para venir aquí a los almacenes para que no haya ahora nada, ¿eh? Ya flipo.
siempre hay bastantes en la... aquí, en la estación de esta de... Ya, ya con el autodesfibrilador yo creo que ya le hemos sacado ventaja. Tío. ¿Has visto? Mira acá, qué guapa está. Caen chuzos. Perdigao dice. Ya yo. Hombre, no he apuntado al cine, tío. Al teatro. De hecho, no, al teatro me lo he apuntado. No sé cómo te fías jugando con esto, eres muy inocente, te dicen por aquí sirve. Tíramelo, que soy tu amigo, güey. Tíralo, eh. Cambiado los prismáticos. Los prismáticos los cambiaron de. Los quitaron poder, vamos. Antes podías marcar y marcar a todas las peñas. Ah, sí, sí, sí. La Aurelio ya ni me coge, poca vergüenza tiene, eh. Pues ya esto te lo dejo. Mega 14. Ah, sirve. ¿En serio? Sirve, es que llevas tú de Franco. Un cat. Vale, te cojo yo la Mega 14 y ahora me la cambias. Si quieres, si no, no, eh. Para sudada y... Si quieres, si no, no, a mí me da igual, eh. Chupada, ¿no? Mira por 15 aquí. Vamos con una del 6. Una MG3 también. Yo chaleco el 3 tengo, eh. La MG es chiquilla que antes que la MK. Vale, pues te llevo las dos, ¿te vale? ¿O no te vale? A ver. ¿Por 15 la tira ahí? Hola. Hola. Sí, al almacén he ido yo. Llevo una por 4 de sobra. A mí. Vale. A ver, sirve, suelta, a ver, soltando cositas. Toma. Soltando cosas. Y toma. ¿Qué he hecho esa mierda que me ha dado? ¿Qué quiere? Toma, anda, te voy dando yo balas. Vamos, vale. ¿Vale? Viene un coche. ¿Vale o no vale? A ver, con el 3 aquí en esta caja. Coche, coche. La montaña. Se va. No, tú te crees el cambio que me has hecho. No es tonto, ¿no? ¿Eh? Es una cara de estas de mierda. Un car, yo te he dicho que llevaba un car, ¿eh? Había dejado un car ahí en la caja. Una mega. No, el car lo llevo, el car lo llevo. Pero más principal. Claro, por una mega. Aquí hay otra MK, ¿eh? Si yo la MK no la quiero.
Me deja un puño de balas, ¿no? Sí. Que me deja 30, tío. 30 es 5. Si te he tirado más. ¿Tiene, oye, una chasonita de esas? Por abajo, por la carretera. Me ha parado, creo, ¿eh? Bueno. O tal vez no. Tú me has dado, tío. Buenas, chicos, bien jugado. Pues mira, más que se ha avisado, eh. Sin querer cambiar de arma. Si tiro la M4 esta, que me quite la mierda esta, la chatarra que me ha dado. Pero qué tío más por culero eres, ¿eh? ¿Y te das cuenta ahora? Oiga, con permiso, ahí he metido la mano. ¿Dónde has metido mano? Si no se ha quejado, ¿por qué te ha dejado? No te hagas lo que queráis. Come y bebes todo, ¿eh? ¿Habéis visto compensado de R? No. Yo no. Almohadilla, cargador. Ñam, 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 ñam. Y cuidado con las manos que echamos, colega. Mira, que me he puesto para disparar y tenía una mira del 6. Ah, toma, Rillito, va. Para que veas. Toma, ven aquí. ¿Quieres? Toma. Te dejo la lechuga. No, a mí no me gusta. La lechuga es para los conejos. Pues menos mal que eran malos, ¿ah? De lo que tengo el grillo, poquillo. ¿Alguien lleva un silenciador AR? No. Lo digo para cambiarlo por este. Por el. Yo bocacha. Aquí había uno. He estado yo uno aquí. No, si alguien quiere silenciador de MR. No, pero aquí en las cajas he estado yo. No, 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 yo. Pues si la, es el que he cogido yo. ¿Un silenciador? AR. He dejado aquí. Está al lado de la furgoneta en el suelo. ¿Nadie quiere el silenciador de MR? No, 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 no. Es que hace menos daño el arma, tío. No, el daño hace lo mismo. No. Viste comprobado que no. Bueno, me quedo un minuto hasta acá aquí. Aquí. Sí, sin querer. Eso está yo. Acordarse si me matan, tengo un kit de otro revivir, ¿eh? Ya sabes, no lo use, que lo cojo. Y me matan. Gente aquí arriba. He pegado un tiro a uno y ha salido corriendo. Marca verde. Vale. Y hay disparos más a la derecha, en el pueblo, sí, donde estamos nosotros. ¿Coche? Moto. Eso. Son los que no han visto loteando, ¿no? ¡Hala! ¡Está estampado, eh! Está
para uno en la roca. Sí, y ha caído. Buena, sirve. Buenísimo. Ayuda. Cervezuto. Madre mía. Y veis una almohadilla, ya es lo último que... Toma, pesado. Madre mía, pide poco. Te voy a pegar un sartenazo. Toma. En chip. Hostia, casi me da. Encima de todo, que te dejo todas las armas. Te las completo. Y encima todo me dice a mí que me da sartenazo. Mira, que... No, eso no. Eso sí que no. Pero ven aquí, hombre. Déjame darte un sartenazo. Ya, ya, ya. Hay que tener cuidado, que donde estábamos a lo mejor hay gente, ¿eh? Mira, ahí en montaña, vale. ¿Parando? Sí, de montaña. En esta roca hay uno. Wow. Pero cuidado, ese está de montaña, ¿eh? Silent, silent. Puede venir corriendo si va así. Creo que no sé si estaba ahí. La droga se ha escondido, me ha visto venir a mí. Sí. Y a mí también, me ha disparado. Está ahí. Se va para atrás. De rojo. Valiente. Ha ido para atrás de rojo, ¿eh? ¿Dónde? Vale, el otro también se va para atrás, lo veo por aquí. Allí hay otro. Mierda. Cagazo, me cago en la leche. Caja de coche, ¿no? Rayitos, me han disparado aquí al lado, ¿eh? ¿A qué irse, eh? Por aquí. Vale. Un carcazo. Vámonos. Había un coche ahí en las... Y en la casa había un coche de dos plazas. Claro. Cuidado, que aquí hay uno con un car, ¿eh? Aquí he marcado la piedra esta. Por aquí tiene que estar. Por ahí ha sonado. Vale, voy a hacer yo de... De boyuro. Pasar, pasar. Me dice para zona. ¿Estamos en ello? Aquí tenemos uno en punto azul que tenemos justo enfrente, ¿eh? Supuestamente. Vemos. Es posible que esté ahí. Míralo. A la izquierda de la roca. ¿Quién se la ha llevado? La ha llevado las dos. Pues si ya las dos se hubiera caído, ¿eh? Silvia, creo que he visto algo por ahí, ¿eh? No sé si ha sido una hoja o una cabeza, ¿eh? Vámonos, vámonos, chicos. No complicarse. Al final caemos y no podemos levantar.
aquí. Ah, creí que te había ido ya, para allá, para adelante. No, no, no. Va, pues pillo el de este. Y pues casa, coche y mujer y de todo. Y pensión, pues. Ha pedido poco. Podrías convertirme esto en un coche de verdad, ¿no? Bájate. Espera, espera. No, que el del yayo es muy feo. Porque me da la talache. Me da la H y me cojo una. Una granada. Hermano Lechuga. Ya, gente cerca, Gente por aquí delante nuestra, Ah, en las casas. Lo veo. En esta casa. Son varios, en el equipo. Yo. Ya mira, te la he llevado. Se iba a asomar el endiñado. Por detrás, chicos, por detrás. Tienen que entrar a zona. Por ahí, La piedra. Cuidado, Yayo, la piedra azul, Yayo, cuidado. La piedra azul le he tirado uno. Buena. Vale, aquí hay otro, El de la piedra azul la han levantado. Ya tiro. Correcto. Ha metido la piedra esa. Lo va a levantar ahí en la piedra. Vale. En la piedra esa, en verde. Voy a tener que echarla a correr. Hombre, no, tío. El punto rojo, ¿dónde está? El punto rojo está detrás, justo entre las dos rocas. No, 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 el punto rojo que tendría que llevar yo aquí. ¿Toqueado? Vale. El punto rojo. ¿Qué ha dicho el punto rojo? ¿Dónde está? El punto rojo del arma. ¿Dónde está? Acababa de marcar yo. Yo creo que sí, porque se acaba de caer por zona. Pues
quedaba. No, pero es que la tumba. Vale, me han disparado de. De 50, 60, vale, el de la piedra. Allí. Para otro diferente, ¿dónde está? No, ¿qué? ¿El del coche? Sí, a por detrás. ¿Dónde está el otro? No sé dónde estará, estará ahí escondido. Madre, macho. Por atrás. Ya lo he visto. Hay otro más, ¿eh? O no, no me veo. ¿Estás levantando? Sí. ¿Lo he puesto? Sí, sí, nos quedan pocos ya, ¿eh? Nos quedan 10. Hay uno fuera de zona. Aquí hay otro. En 280. El Baden ese. No te revivas, listo. Vale, otro tengo aquí, chicos. En la piedra esta aquí, justo dos. Hay que dejarlos pasar, ¿eh? Cubrirse. Hostia, un tanqueto. El tanque es lo de menos, lo reventamos. El de verde lleva un tiro, ¿eh? El de la mató. Se ha pasado la piedra. La piedra por la izquierda, ¿eh? Ey, lo he visto. Vale, adiós tanqueto. Bueno, sirve. Coche aquí, ¿eh? Viene para acá. ¿Sí? No sé quién me ha disparado de lejos. Oye, en la tanqueta hay gente, ¿eh? Está cruzando. Sí, sí, sí. Era una, ¿eh? Era borde, borde, ¿eh? Vale, tiene que entrar, ¿eh? Buena, Rayito. Otro aquí. Espera, tiro. ¿Hay uno ahí en el humo? ¿Y en la roca? ¿Encuentran los de la roca? Lo que estoy fallando, Dios mío. Adiós. ¿Hola?
racha. Vale, me revivo, ¿eh? ¿Qué haces ahí? No. No me tires el humo delante. Yo no he tirado humo, he tirado. Pero. ¡Ole! ¡Oh! Buena, buena. No hago una. ¡Qué bollita ahí! ¡Vamos! ¿Cómo me ha costado? ¿Cómo he cargado ese ahí todo escondido, eh? Qué horror, eh. La MG sin punto rojo. Dios. ¡Qué guay! Gracias, chicos. Uf, sí, ya ha costado mucho, eh. Ha costado demasiado. Demasiado, tío. Demasiado. Ah, está ahí. Uf. Respirad, chicos, respirad. Uf. Madre mía, tío. No se puede complicar la cosa así. Me voy a complicar sin de esa manera. Buenas, Erika, ¿qué tal? Hostia, salía gorda, ¿no? El César Blue con el Pablo ese, cenando con Pablo. ¿Sabéis quiénes son? Son dos de estos que van por ahí probando comida y cosas de esas. Buah, porque supuestamente dice el César, que no sé si será verdad o mentira, que le ha tirado cañita, le ha tirado una puita y el otro se ha dado por aludido. De César Bull denuncia a Pablo Cabezali por ganar dinero a su costa, diciendo que hace propaganda, que llega a acuerdos con restaurantes y él dice que no. Entonces, claro, para el otro sé que la senta más y no pilla dinero, normal. Podéis mirarlo por ahí, por internet, la noticia. Están por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Vale, vamos solos y a maderas no va nadie, ¿no? No sé, tío, a mí me gustaba la pareja como tal, cuando se juntaban los dos. Vamos solo, ¿no? Yo creo que se compenetran muy bien, tío. Vamos a ver, pero si eso es un negocio, tío. Una empresa, ¿sabes o no? Yo lo veo bien que colabore con lugares y que lo diga. El problema es que el otro, como que le ha querido decir que hay muchos que no dice, ¿sabes?
eso son cosas de empresa y eso ya... No, a mí el César no me gusta mucho, me gusta, pero no me gusta... Me gusta más el Pablo, no sé. Lo más tontico, lo veo así. Ahora, se juntan los dos y son unas máquinas los dos, ¿eh? Cuando se juntan los dos me gusta más el César que el Pablo. No sé si es porque a lo mejor es... Pablo tira más comida, más sofisticada y cosas de esas raras. Y el otro es más de... Más comida común. De cosas de carretera, etcétera. Yo no sé, a lo mejor por eso. Pero vamos, me gustan los dos. ¿Tengo un compensador? ¿Lo quieres? Sobra otro, ¿lo quieres? También. Bueno, con el yayo, lo queda todo el yayo, todo, ¿eh? Claro, claro. Todo me compensa. Ya, real, me gusta más el César. Sí, sí, a mí el César me gusta mucho, me gusta mucho. Luego dices de mí. Luego para tenerlo siempre tiempo. No, no, no. Yo lo único que digo, ¿eh? Tengo dos AR. Os completo todo. Y a mí me da una mierda, tío. ¿Qué crees lo que va a dar? El cabrito. Me da una cara de mierda con 30 balas. ¿Qué? Eres un quejica, rayo. Eres un quejica. Nah, a mí ya has visto, a mí me da igual. Yo lo digo por hacer la gracia, eso. Eres un quejica. Mira, esto, me echó mi madre, ¿eh? Yo veo feo, tío, eso, pero bueno, ya cada uno es su manera de trabajo, su negocio y sabes cómo tienes que manejarlo. A una simple opinión personal, tampoco va a hacer nada en este mundo, ni va a dañarlo ni lo va a mejorar. So. ¡Míralo! ¡Míralo, güey! Necesito una milita del 2 si veis por ahí, chico. Como que no me gusta es tan crítico cuando... Ya, eso es normal. A ver. Yo veo bien muchas veces... Mira, por ejemplo, una cosa mala que tiene el Pablo, que lo vi el otro día en un vídeo, que fue a comer a Murcia, ¿vale? En un restaurante de porchurra, no es la estrella Michelin, es el Eliseo, no. Otro. Pues dijo que el asiático era de Murcia. ¿Hola? ¿Perdona? El asiático es de Cartagena de toda la vida. Es el café típico de aquí. Eso Murcia no sabe ni hacerlo. Pero como se ha hecho tan famoso el café ese ahora, pues lo están aprendiendo a hacer allí en Murcia. Pero no saben. Y yo cuando me quedé flipado cuando se lo hicieron. Y si eso no es asiático. Es un café que se han inventado. El asiático es un bombón en un vaso así raro que tiene como cuello. Con granos de café, naranja, limón y canela, tío. Y licor 43. Es un asiático de toda la vida. Y lo gracioso es que no se informan, tío. Antes de preguntar. Es que flipo, tío. Y yo creo que sí, yo creo que tienes que colaborar. Pero vamos a ver, yo, Misa, yo siempre veo. Hay que ser lógico y normal. Que tú cuando colaboras con algo, seas menos estricto. Aquí tenéis M24 si alguien quiere. Lo veo normal porque al final es tirarte piedra a tu tejado. O sea, no te interesa. Yo lo entiendo. Yo lo he visto mucho y el Pablo cuando eso lo que hace es tirar pullitas pequeñitas. Ah, a ver, esto se podría mejorar con esto. Eso no. Tiro claro. No vale una mierda, ya está. El restaurante va a ganar igual o más. Si alguno quiere una bocacha o un compensador de AR. Yo quiero una mira del 2. Es posible. Pero bueno, tío, yo no entiendo. Aquí la tienes. Compensadores, yo no sé, pero hemos caído en la zona de los compensadores o qué. Ya te digo. He visto por lo menos 9, ¿eh? Yo llevo 3.
por sí. Aquí hay. Eso es lo malo, tío. Eso es lo que no me gusta. Vamos, yo entiendo, por ejemplo, que el César Blue. Yo sí lo he visto, ya lo he dicho muchas veces en los vídeos. Oye, yo me he ido a tal sitio a mirarlo antes de venir, porque me gustó, he querido repetir y aquí lo voy a demostrar. La experiencia que he tenido. De acuerdo, ole tus cojones. Vámonos. Así tiene que ser. Primero vas, pruebas y luego ya lo subes. Dejo un botiquín tocho aquí. Nada, eso no. El otro, pues. No sé. ¿Qué hace, güey? Pero si lo que no es normal, tío, es lo rápido que ha pasado. Uno, el Pablo le ha pasado al César en suscriptores, tío. Pero la pistola le ha pasado volado. Vamos a ver si se nos ha hecho un Luisito, comunica. Con lo que me cuesta a mí conseguir suscriptores, no, la hostia. La gente parece que les llueve, me da los pan, colega. El César lo que pasa es que da mucha caña, tío. Es muy dinámico. Es un culo inquieto, ¿sabes? Hostia. Ya me has tocado. Yo no puedo con él. No puedo con él, tío. Yo me acuerdo que empecé a ver vídeos de este tío, del Joe Booker Challenge. Lo empecé a ver, creo que cuando lo primero, que por lo menos eran interesantes. Pero luego se mató el solo. Se mató el solo. Luego yo creo que se le fue la pinza. Sí, sí, eso lo veo. Sí, sí, yo lo veo siempre. Siempre lo veo los dos. Me gustan mucho. Son más dinámicos, son más espontáneos, son más normales, ¿eh? Son más ellos. No son papeles. El Steve es una pasada, un burro, el cabrón. Un burrazo. Lo que no me gusta del Steve, a mí, pero claro, es que su canal se dedica a eso. A mí me gusta más cuando se va por ahí a investigar sitios locales y tal con el Dalmau. Me gusta más que cuando él hace sus propios vídeos, tío, que este... Ya ves cuánto como de batir récords, pero claro, él se dedica a eso, entonces... Pero me gusta más de lo otro. Me gusta más cuando se van los dos, se van a una vuelta. A mí los desafíos de comida no me gustan. Lo veo una de las tonterías más grandes del mundo. Eso para mí es como menearse a los muertos, ¿sabes? Una tontería. No hay peor sentido. A esos campeonatos, pero bueno. Pero es que el Joey no come. El Joey no come. El Joey se pone al Steve, el Steve le pide una paliza que flipa. O sea, que fue de los primeros, y un poco de fama y ahí está. A mí no me gusta nada. Es como el pirata ha perdido mucho. A mi gusto, ha perdido mucho. Bueno, 3 kilos de carne. Pues depende de cómo te la pongas, ¿eh? Yo siempre, a lo mejor sí me la como. Yo no he visto lo que como. Pero te puedo decir que yo comes como, ¿eh? El obrero está de testigo. Sabe que comes como. Vale, yo no me he ido a probar a ver si me cogen. Tranquilo. El problema que tiene el pirata es que no ha evolucionado, se ha estancado, tío. Siempre las mismas bromas, las mismas tonterías, los mismos sketch. No ha evolucionado. Ha ido a lo fácil, le ha funcionado y ahí se ha quedado. Pero para mí era un tío muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Me gustó mucho, mucho, mucho. Se ha ido a lo fácil, se ha acomodado.
Es normal que se acomode, ¿sabes? Porque llega un momento que ya no sabes qué hacer. Siempre... Tiene que llegar a un punto que esa gente, los creadores, llegamos a un punto, me incluyo yo, porque yo, por ejemplo, a mí me pone a editar una foto, un o tal para un canal o lo que sea, que lo he hecho muchas veces y tal. Y siempre lo edito a mi manera, a mi gusto, ¿sabes? Como, más o menos siempre igual. Con luces, destellos. Todo lo hacen más profesional, más básico, más clásico. Yo me parece soso. Las lucecitas, el efecto. Pero al final al cabo es el estilo cada uno, ¿no? Y la comodidad de que, oye, esto le meto aquí, sé que queda bien, que a lo mejor le meto el otro flyer, no me queda bien. Le meto esta sombra y me queda fatal. Que no la puedo acoplar con lo otro porque no sé qué. Al final está costumbre, tío. Al final hace siempre lo mismo. ¡Viva el queso! Yo es que no me gusta el queso, ya ahí la comí y la cago. Mira, chicos, que nos quedan 22. Mira lo tonto. Parecemos rastreadores. Exploradores. Yo no sé, pero al final no matamos ni uno. Mira ese, se acaba de hacer. La princesita. El príncipe. Príncipe. Ha echado de equipo solo, ¿eh? Ojito. Ojito con el tío que está disparando al sol. A mí es que no me gusta. Yo, a ver, yo me puedo comer el queso en una pizza, me la puedo comer. Lo que sé. De estos gratinados, en macarrones y tal, pero lo que es el queso así, comérmelo en rodaja, lo que sea, no. Ya, pero tú lo tuyo es por un problema, lo mío es porque no me hace gracia. Como la mayonesa, no me gusta tampoco. A mí la mayonesa me da angustia. A veces me estoy metiendo una cucharada de aceite en la boca ahí con espuma, no sé, una cosa muy rara. No me gusta, no me gusta. ¡Lo tienes! Uy, casi. Pues yo me voy a meter ahí abajo, ¿eh? Bueno, hay que cruzar, ¿eh? Ahí abajo y más allá. Yo cruzaba ya. ¡15, chicos! ¡15! ¡Año! Tiene mi amor. Me gusta la zona esta donde vamos. Subís, tío, aquí arriba, ¿eh? Vamos para allá arriba. No sé si están pegando por el otro lado. Vamos, míralo. Mira por aquí el principito. Aquí hay gente, chicos. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Lo tenéis ahí? Sí, pero... Sí,
primero. Pero ¿cómo voy a levantar que hay tres tíos ahí? ¿Cómo que te estás levantando? No saben que estás ahí. ¿Cómo que no saben que estoy ahí? Y quedaba uno solo. Quedaban tres. Ahí hay uno. A lo mejor son de dos equipos diferentes, uno de las casas y otro de los que estaban fuera. Puede ser también, ¿eh? Porque es raro que estén dos metidos ahí en las casas que he visto yo. Si lo tengo delante. Y otro delante escondido en una. Ahí en un árbol que es que yo ni lo he visto en ningún momento. Ahí estaba mirando todo el rato para allá. Y estaba quieto. ¿Qué puede pasar? ¿Saca el perro? Venga, Aurelio. Descansa, anda. Mañana. Mañana. Vamos, chicos, a echarnos la última. Ahí hacemos el segundo pedido. Ahí se puede hacer poca cosa, tío. Acciones. Bueno, no sé ni por dónde viene. Antes había uno en el suelo también que se ha levantado de golpe. Ha aparecido detrás del árbol. Sí, sí, ese es uno de ellos. Pero justo delante mía, ya te digo, yo estaba mirando para la casa, ya has visto que estaba ya un buen rato. Sí, me ha pillado mirando para la casa. El tío que me ha disparado. Yo ni lo he oído ni nada. No sé cuándo me ha empezado a darme. Y le metí un negue. No, lo tumbó. Un M24. Con el car. Ya hay un puño en la saga, sí, sí, sí. Nah, estos son grandes del juego. Es del juego, misa. Esto es normal. No son lances del juego. Chicos, vamos para allá. ¿Eh? ¿1800 qué? 1800 metros. Nos ha lanzado. Bueno, se ha metido. Mira lo que ha pasado. Lo del otro día. Ha metido un huérfano. Un elfo. No, no pasa nada. Un enemigo menos. O más. Depende. Minhao. Minhao. Este español. Sí, de Albacete. A ver si vas a decir. Anda, calla. Es lo que me pasó a mí una vez, ¿eh? ¿Sirve? Había uno. Lo metí en una partida escalatoria. Y se llamaba. El Leonés 78. Digo, hostia, uno de España. Y era chino, tío. Empezamos. ¡Guacha! Y hostia, que los cabrones se cambian ya hasta el nombre. Yo me quedé todo flipado, todo. Digo. Para que tú ya no te puedes fiar de nada. Aquí en la casa hay uno que son chinos y dice que se llama Fernando. Coño, el de Gigabyte, el de. Que me, uno de los representantes que tenía yo cuando competía era coreano o japonés. Y se llamaba. Ay, ¿cómo le decían? Bernardo o algo así. Y el tío muy simpático, muchacho. Y sabía hablar español, pero como si fuera argentino. De las telenovelas. Bueno, lo que. Aprendió el muchacho. Mandaron para allá, pues aprendió ese idioma allí. El acento y tal. Una filipina que aprendió español para las telenovelas. Tú también, ¿eh? Bueno, ¿no aprenden los críos con los dibujos?
He aprendido mucho con la serie. Rayitos, ¿quieres otra K2? No, gracias, tengo M4. La agradezco, pero no. Venga, hombre, que es gratis. Tengo M4, tío, muy bien. A ver, que si no tengo nada, me vale. Visto, me he hecho a 3. Si lo puedo evitar, lo evito. ¿Dejado? ¿Dónde? Cuidado, ¿eh? Por aquí ya yo. Ha entrado uno por aquí, ¿eh? Tengo el coche por aquí en medio, ¿eh? Hala, venga, muchacho. Hasta luego. Por 3 no la queréis, no la tira. Ya la tira. Aquí hay uno, chicos. Uy, lo que hay aquí. La tiro, ¿eh? A ver, el coche este lo ha estampado allá. Fallas tanto, tío. Venga, y me da a mí. Joder. Los dos. Un tiro, una muerte. Viene, está aquí, está aquí. Mira el agazo que me ha pegado, tío. Lo ha atravesado. Ya. En fin. Sí, one shot, one kill. Es un crack, tío. Pues mira, lo ha echado. Es solo. Es solo. Ni con chino, ni con chino nosotros, ¿eh? Ni con chino. Vamos a dejarlo ya por aquí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien, tío, por hoy. Pues nada, misa, Esturión, ya yo sirve mañana más. Mañana más y mejor, chicos. Que tengáis buena noche y que descanséis. Mañana, bye bye.